Buenas. Bueno, pues la verdad que fue un partido de claro cariz ofensivo donde los dos equipos hemos tenido muchísimo acierto desde la línea de tres. Me parece que es el récord de un partido en la Liga Endesa. ¿Me lo confirmas? 36 triples, ¿no? Entre los dos equipos. En lo que respecta a nosotros, bueno, yo me imagino que todos pensaréis igual que yo, las estadísticas lo reflejan, pues en el segundo cuarto, yo creo que en parte por demérito nuestro, una parte y otra también muy grande por su mérito, supieron atacarnos muy bien, tuvieron mucho acierto, no fuimos capaces de revertir esa situación hasta el descanso y bueno, coger una ventaja pues muy importante, ¿no? De 15 puntos para un equipo como el Real Madrid. Pero bueno, en los siguientes cuartos tengo que felicitar a los jugadores, ¿no? Porque fueron capaces de volver a meterse en el partido a base de acierto, por un lado, que es muy importante para poder competir al Real Madrid, pero también de esfuerzo, de creer, de no dejarse ir. Llegamos a estar a 4 puntos, tuvimos un triple que nos podría haber puesto a uno, pero lo cierto es que ellos metieron las fáciles y las difíciles, ¿no? Un equipo de tanta calidad que cuando no fuimos capaces de meter esas dos acciones cómodas, los dos tiros libres de Benji también, la bandeja de David. Bueno, pues la distancia ya fue definitiva. Creo que son justísimos vencedores por lo bien que han jugado, pero de todas formas quiero felicitar al equipo por no dejarse ir en un partido tan complicado cuando vas 15 abajo, ¿no? Al descanso frente a todo un Real Madrid que hayan tenido la fe, las ganas para volver al partido como así fue, ¿no? Aunque al final, bueno, pues no salió cruz. Rudy es un defensor excepcional, excepcional, excepcional y siempre lo ha sido, ¿no? Y ha defendido por momentos muy bien a Matt, pero es que Rudy es un defensor de primerísimo nivel, ¿no? No en la Liga Endesa, en la Euroliga. Es un jugador que además de su capacidad para anotar, que tiene muchísima, siempre ha destacado precisamente por su capacidad defensiva, ¿no? Y yo creo que han puesto al mejor defensor sobre uno de nuestros mejores atacantes exteriores, ¿no? Y ha hecho, bueno, pues lo que sabe hacer. De todas formas, yo creo que Matt también ha estado bastante bien en acciones determinadas, aunque en otras, bueno, pues lógicamente por Rudy le ha ganado la partida. Pero sorpresa no, no, no. Sí, lo cierto es que todos los triples que ha hecho Ben, los que ha metido y los que no, han estado bien tirados, ¿no? Son circunstancias de juego que le permitieron hacer lo que mejor hace, ¿no? Que es tirar y bueno, pues me alegro por él porque es un jugador que trabaja mucho, se esfuerza mucho y hasta ahora por los porcentajes que estaba teniendo en la liga no reflejaban pues el jugador que es, ¿no? Tirar con el 70% tampoco es normal, lógicamente, pero yo creo que un poco compensa que este 20 y poco por ciento, 18% que refleja su estadística en la liga, porque él es un gran tirador, pero quiero destacar también su trabajo defensivo, porque, bueno, pues un Madrid que juega con cuatro stand perimetrales, pues Ben era un jugador que se emparejó muy bien, que supo gastar las faltas, que intentó ayudarnos también en el trabajo de bloqueo de rebote y demás. Aparte de los 7 triples, que es lógicamente lo más deslumbrante, yo creo que con el resto del juego también está muy bien. Bueno, pues lo cierto es que Ben, como te digo, es un gran tirador y Ben ya ha empezado con nosotros muchos partidos. A lo mejor no ha estado tan acertado. Bueno, a lo mejor no ha estado tan acertado como hoy, porque hacer 7 de 10 es un. Pero yo creo que han sido tiros que para él son tiros que puede meter, porque es su principal habilidad. Lo que busqué en el tercer y cuarto cuarto fue intentar recortar, ¿no? Y la gente que estaba en la pista lo estaba haciendo, ¿no? Pues Ben estaba especialmente acertado y bueno, pues soy de los entrenadores que piensa que cuando un jugador está bien, pues hay que dejarlo. Pues a lo mejor os puede sorprender más, oye, pues Nacho ha jugado menos que habitualmente. Pues ayer tenía una contractura que pensábamos que no iba a poder jugar, ¿no?
y esta mañana se ha encontrado un poquito mejor y ha hecho un esfuerzo para ayudarnos y para estar en el partido, pero estaba bastante dolorido, ¿no? Que él hubiera jugado todo lo que le hubiera pedido el entrenador, ¿eh? No es, pero también coincide que Ben está muy bien y por la estructura de juego que tiene el Real Madrid, pues también nos venía bien ese emparejamiento, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor Nick, que hoy ha jugado más, bueno, pues ha sido el partido que más ha jugado, también ha estado muy acertado, ha estado también bastante bien, yo creo, en el aspecto defensivo y bueno, pues es algo que no me gusta demasiado hacer este tipo de valoraciones individuales. Son jugadores del Obradoiro y han jugado con la camiseta del Obradoiro, ni más ni menos. Unos días juegan unos y otros días juegan otros. Hombre, 52 y 53 son porcentajes altísimos, ¿no? El mejor tirador de la liga me parece que tira con estos porcentajes, ¿no? 53. Entonces, el récord de triples y no sé si festival, tú lo usas en el concepto negativo. Yo creo que festival es concepto positivo. Yo creo que ha habido un festival de triples. Hemos visto 60, 69 intentos, ¿no? Y hemos visto 36 canastas, ¿no? Y un equipo tira con el 53 y el otro con el 52. Pues yo creo que para el espectador seguro que ha sido un partido, bueno, bonito de ver, ¿no? Porque ha sido con mucho ritmo, con muchas posesiones, muy arriba y abajo. El partido que parecía que se podía romper en el segundo cuarto no se rompió, fuimos capaces de volver. Yo creo que son acciones buscadas, ¿no? Por ambos equipos.